Beto Alfa. Beto Alfa. Noticias. Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Mis amigos y mexicanos, en esta ocasión, tras el lamentable hecho de los 4 jóvenes estudiantes ya en Puebla, ya ven que hubo protestas, hubo manifestaciones de estudiantes, pero esto pasa en medio de la cuarta transformación, ya cuando el gobierno de López Obrador, el gobierno de México, dice que van avanzando en el tema de la seguridad, que van avanzando en nuestro país, que en nuestro país hay paz, que en nuestro país ya hay felicidad, que en nuestro país se respira un ambiente de felicidad con los mexicanos. A ver, mexicanos, no seamos más ingenuos. ¿Cuánto tiempo lleva ya López Obrador en la presidencia? ¿Cuánto tiempo lleva Morena en la presidencia? ¿Ha pasado algo? ¿Se ha resuelto algo de la violencia? ¿Se ha resuelto algo de la inseguridad? Claro que no, no se ha resuelto nada, señores. Al contrario, todo esto va de mal en peor. Cada día nuestro país se hunde más. Cada día hay más tristeza, más infelicidad, más injusticia en nuestro país. Mientras medios de youtubers y medios convencionales que son pagados por el gobierno de López Obrador disfrazan y engañan a los mexicanos diciéndoles que todo va bien, que todo va mejor, que va avanzando la cuarta transformación. ¿Y qué es lo que vimos en Puebla hace unos días con esos 4 estudiantes? Y al respecto, ya se está haciendo viral un video de un joven, de un médico, que levanta la voz, que comparte su coraje, sus sentimientos. En redes sociales este video ya se está haciendo viral. ¿Cómo no? Si habla con justa razón este joven médico. Si le dice todas sus verdades a Barbosa y a López Obrador, que día con día López Obrador y todos los de Morena se pasan echando la culpa de que hoy vivimos la herencia de gobiernos anteriores, de que hoy vivimos la inseguridad por gobiernos anteriores, que la economía está mal por gobiernos anteriores, que no hay medicinas por gobiernos anteriores, que la inseguridad por gobiernos anteriores, no hay trabajo y la pobreza va en aumento por gobiernos anteriores. ¿Y cuándo este gobierno tomará la responsabilidad que tiene en nuestro país? A nosotros no nos importa quién gobernó ayer, quién gobernó antier, quién gobernó el año pasado, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años. A nosotros no nos importa, a los mexicanos no nos importa. El responsable de lo que está pasando hoy en nuestro país es el presidente en turno. Y muchos dicen, ¿por qué no criticaron a gobiernos anteriores? ¡Claro que lo hicimos! ¡Claro que lo hicimos! Pero como a ti no te interesaba la política, como a ti no te interesaban las decisiones de nuestro país en la política, como tú estabas clavado en el fútbol, en la novela, en las películas y en tu vida cotidiana, no te importaba la política. Pero nomás llega López Obrador, un presidente socialista que te lava el cerebro diciendo que es el mejor presidente del mundo, de la historia de México, y que toda la culpa de lo que está pasando hoy la tienen los gobiernos anteriores, pues déjame decirte que qué equivocado estás. Todos políticos en turno son los responsables de lo que hoy pasa en México. Pero vamos a ver lo que dice este joven médico y quien nos comparte sus sentimientos, su coraje, su indignación. Le manda este gran mensaje al gobierno de López Obrador y Miguel Barbosa. ¡Vamos con el video! Señor Barbosa, ya estamos cansados. Señor Andrés Manuel, ya estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre de que sea en este país más peligroso ser médico, ser estudiante de medicina, que ser un delincuente. Soy Octavio, soy médico, soy poblano. Y como ustedes saben, hace menos de 48 horas se reportaron 4 asesinatos. 4 asesinatos en una misma noche, en un mismo momento, en una comunidad cercana de Puebla, cerca de Huejotzingo. 3 estudiantes de medicina, 2 de Colombia y 1 de México, y un conductor de un servicio de taxi fueron asesinados. ¿Cuál es el móvil? Lo desconocemos hasta el momento. Lo cierto es que eran personas que fueron a disfrutar de una celebración de una festividad propia de nuestro país, que es el carnaval, y que ya no pudieron regresar a su ciudad, que al día siguiente ya no pudieron regresar al hospital a seguir trabajando. Javier, pasante de mi universidad, de la UAP, y Jimena y Antonio,
estudiantes de intercambio de Colombia fueron asesinados por la impunidad de este gobierno. Y desde hace más de 12 meses no han puesto manos a la obra. Manos a la obra para que todas esas ratas que viven cercanas a Puebla y en la misma ciudad se detengan. Porque no hay día que yo no escuche desde que regresé a Puebla después de la especialidad, que yo no vea en las publicaciones de Facebook, de Instagram, que ya apuñalaron a un estudiante de medicina, que ya le asaltaron, que bajando de la micro les quitaron su celular, que les quitaron su mochila, que les quitaron su computadora. ¿Qué pasa? No solamente el médico ahora tiene que lidiar con todo el contexto inadecuado de salud, donde tiene pocos insumos, donde no hay medicamentos, donde no hay estudios, donde no hay tomografías, donde no hay un buen pago para los servicios de los médicos, desde el internado, el servicio, la residencia, los propios médicos que ya concluimos que no tenemos un salario adecuado a nuestras actividades. Ahora también tenemos que lidiar contra la delincuencia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este país? No, decidieron desde hace años no poner un hasta aquí a todos los delincuentes, dándole cabida, porque eso fue, eso, esa es la impresión que a mí me da. Que no sé si por miedo, si porque están coludidos, pero decidieron no poner un hasta aquí a todos los delincuentes. Y hoy ya cobró 4 vidas. Ya cobró la vida de 4 jóvenes menores de 30 años. Pude haber sido yo. Pudo haber sido tu hermano. Pudiste haber sido tú. Personas que tenían muchos sueños. Que seguramente un día antes, el domingo en la noche, oye, ya vámonos porque mañana tenemos que ir al hospital, porque tengo guardia, porque tengo que ir a hacer alguna cuestión de mi servicio social. Y ya no llegaron. Ya no llegaron. Hoy están marchando allá afuera miles de estudiantes de medicina, miles de estudiantes de la UAP, de la UPAEP, para exigir justicia. No solamente ya ahora las mujeres, ahora todos, todos tenemos que tener miedo. Señor Barbosa, señor Andrés Manuel, yo no sé si hace 20 años, si el problema viene desde hace 50, si empezó el sexenio pasado, si empezó hace 2 sexenios, no me importa. Es momento que me demuestren y que le muestren a esta sociedad lo que tanto decían en campaña, que ustedes sí eran el cambio, porque en medicina al paciente no le importa quién estuvo de guardia anoche, no le importa quién estuvo de guardia hace 2 días, quién estuvo de guardia el fin de semana. Tú eres el encargado de este turno. Tú eres el que te vas a encargar de resolverle al paciente. Ustedes son los encargados de resolverle al país y a Puebla. Si bien nosotros como sociedad también tenemos responsabilidad de crear buenos seres humanos, de ir cambiando nuestra ideología, y que el problema radica efectivamente en la educación, porque la única forma de que una sociedad avance es a través de la educación. Hoy por hoy, los encargados de brindar seguridad y de prevenir todas estas cosas es el gobierno. Así que, señor Andrés Manuel, señor Barbosa, espero que de verdad ya cumplan todo lo que prometieron desde antes de ganar. Hoy ya ganaron. Hoy tienen la posibilidad de demostrarnos todo lo que nos prometieron. Porque neto, ya estamos hasta la madre. Ahí lo tienen, mis amigos. Esto es indignante. Esto es triste. Esto es para ponerse a pensar. ¿Qué está pasando en nuestro país? Aparte de la violencia y de la inseguridad, tampoco hay medicinas. Tampoco hay presupuesto. Tampoco hay un sueldo digno. Porque a este gobierno se le ocurre la austeridad. La austeridad para los mexicanos. La austeridad para la gente trabajadora. La austeridad para la gente responsable. Para los jóvenes que en verdad estudian. La austeridad para nuestros militares, la austeridad para nuestros policías, pero no hay austeridad para los políticos de Morena, no hay austeridad para sus propias familias, no hay austeridad para el presidente de la República. Increíble. Y mis respetos y felicitaciones a este joven médico que levanta la voz de manera excepcional y que poco a poco ya están levantando la voz, y eso es de agradecer. Bueno amigos, ¿y ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios aquí abajo de este excelente discurso y mensaje de este joven médico que manda a mexicanos y al gobierno de México. Simplemente, ¿por qué? Porque no hay justicia, porque no hay seguridad, porque el gobierno le vale un cacahuate lo que esté pasando con nuestros mexicanos.
increíble. Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes, exprésate libremente. Y dale me gusta a este video para que llegue a más personas esta información. Muchísimas gracias, bendiciones, viva la libertad y nos vemos en la próxima.